Nosotros hoy estamos celebrando que justamente esto de trabajar en la lucha contra el VIH. Estamos tratando de comprometer a la gente, de informarla de que la única manera que tenemos, una forma de frenarlo, es conocer el estado, saber cómo estamos hoy respecto del VIH, si tenemos o no el virus en nuestro cuerpo. Y de esa manera sí podemos intervenir. En algún momento yo recuerdo que los análisis te llevaban 10, 15, 20 días. ¿Hoy ustedes tienen un test rápido? Sí. Gualeguaychú es campaña permanente, es uno de los pocos municipios en el país que trabaja de esta manera. Y trabajamos con algo que se llama test rápido para VIH. En 15 minutos, con una gotita de sangre, una gota de sangre, que extraemos de un dedito con una micro aguja, se hace una punción, y en 15 minutos sabemos los resultados. Esto ustedes no lo hacen solamente por nosotros, evento que hay que tiene que ver donde se congrega, donde hay mucha gente, siempre están. Sí, sí. Esto tiene que ver con una política de salud que implementaron el año pasado. Acá justamente salió una gestión municipal y ha tenido distintas etapas. La primera etapa fue la de concientización y trabajo hacia adentro, hacia nuestra propia familia municipal. De esa manera se visitaron todas las áreas, se concientizó, se ofreció el test rápido, se trabajó mucho sobre eso. Una vez que trabajamos el ámbito intramunicipal, salimos a la calle. Salimos a la calle en eventos, por un lado, eventos, bueno, fútbol, inauguraciones, otra parte tomó la parte de educación, la llegada a las cejas, a la escuela de superiores, a los grupos también en cuanto a educación, al programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo. Así que toda situación de nosotros podamos llegar a poder informar, a concientizar, a realizar test rápido, lo aprovechamos. Esto, digamos, este test rápido, sí, ¿te da, digamos, una idea de que la posibilidad de que tengas el virus o te dice sí tenés el virus? Te da la posibilidad, o sea, el test nos puede dar tres resultados y está todo en el marco de la Ley Nacional de SIDA. Entonces, hay una primera etapa que tiene que ver con una consejería donde se le informa a la persona en qué es el test, para qué sirve, cuáles son sus posibles resultados. Toda esta información la persona se la lleva a su casa, que tiene que tener claro que es voluntario, no se puede obligar a nadie, no se debe obligar, que es gratuito y que es confidencial. La confidencialidad tiene que ver con los resultados sobre todo. Entonces, una vez que se toma, que se realiza la punción, bueno, se tiene que hacer sí o sí algo llamado firmar el consentimiento informado, que tiene que ver con la voluntariedad de la voluntad de la persona, donde le explicamos qué le vamos a hacer, cómo se lo vamos a hacer. Y luego de que firma eso, se realiza la punción. En cada tira reactiva hay un código que es el que va a llevar esa persona y no se identifica con nombre y apellido. Hay un código ya acordado previamente con el que nos vamos a manejar y descargar en las planillas. Una vez que se realizó la punción, se pone una gotita de una sustancia y en 15 minutos leemos esa tira. Una rayita. Negativo para VIH quiere decir que tiene un periodo de ventana, se llama de un mes y medio. Si en el último mes y medio no hubo un evento de riesgo, el negativo es negativo. Si tenemos un positivo, si aparecen dos rayitas o una y media o algo sospechoso que no se puede leer bien, entonces preliminar positivo. Y ese preliminar positivo hacemos otro en el mismo momento con otro operador y si nos vuelve a dar el mismo resultado, ya nos manejamos con un segundo nivel de atención, con el consultorio amarillo, que es quien va a realizar la detección final. Si ese próximo paso diera positivo, se hace lo que se llama carga viral, se envía al laboratorio de referencia y en 10-15 días están los resultados. ¿Qué pasa en el más supuestamente adverso de los casos? Que a esa persona que todavía no había presentado un síntoma,
prácticamente se le salva la vida. ¿Por qué? Porque va a entrar en tratamiento, porque el tratamiento está en Gualeguaychú, porque es gratuito, porque es confidencial, porque nadie se debe asustar, porque hoy el VIH se trata como una enfermedad crónica, y quien adhiere al tratamiento tiene todas las chances de convivir, y nosotros tenemos que entender, aceptar, puede besar. De hecho, que hoy en lugares donde hay carga viral disponible, laboratorios, las mujeres pueden tener partos en vez de cesárea, si su estado se lo permite, por supuesto. No van a amamantar, pero sí van a hacer todo el para cuidar a su hijo si quieren.